arriba como siempre. Muy buenas noches a todos los que no están bien. Es que hoy me siento como reportera con el outfit. Me siento mujer preciosa. De estado. Fina, fina, fina. Gracias a todos ustedes, miren, por estar conectados con nosotras. Recuerden que hoy miércoles estamos, mira, con el programa número 10. ¡Majayo falta! 10 miércoles consecutivos llegando hasta sus hogares, en sus teléfonos, en sus computadoras y hasta en la televisión por el vocero dándolo todo siempre. Siempre nos dejan su cariño, su comentario, siempre están compartiendo y definitivamente esto es un éxito. Gracias a todos ustedes y por esto hoy venimos cargaditos del mejor entretenimiento. Mira, media hora que últimamente, Magda, se me está yendo demasiado rápido. Demasiado rápido, hasta la misma gente dicen, ¿por qué no más tiempo? ¿Por qué no más tiempo? Más. Pero ¿saben por qué se va rápido? Porque es entretenido y los hacemos reír y ese es siempre nuestra misión, nuestra visión o lo que sea, porque yo no sé diferenciar entre misión y visión, pero la mencioné las dos por si acaso. Yo te entendí, yo estoy segura que ellos también. Así que para hoy, Magda, esto está bueno hoy. Al poder, hoy está mujeres, bueno, al poder. Bueno, caliente. Historia de pandemia viene calientito porque yo hoy me vengo a defender. Vengo a decir las cosas como son. Y hice, no uno, hice dos de mi parte. Así que tienen que estar pendientes a historias de pandemia. Doble para que apriete quien tenga que apretar, y en esta ocasión tiene que apretar el Danilo, porque esa es la que le tenemos. Y también, mira, ¿sabes qué viene? ¿Quién? La baje pincho. Eso está. Eso está porque hay una nueva aplicación que se forma el salpadentro ahí. Se forma el salpadentro. ¿Sabes lo mejor que hay en esa barra? ¿Qué? El mesero. Deja que lo vea. Deja que lo vea. Deja que lo vea. ¿Cómo les habrá ido? Porque tú sabes que con esto del nuevo código civil, exacto, y toda la cosa, eso tiene que tener precaución. Sí, porque hay un 25% de capacidad nada más. Y ahí es que aprieta la cosa. ¿Y los habrán dejado entrar? No sé, tienen que verlo ya mismito. Eso es en breve, así que no se pueden despegar. Adicional a esto, Magda tiene unos truquitos como siempre. Para que ese rostro se le vea de diosa, tallado por los mismos griegos. Así que no se despeguen, pues que ya mismito. ¿En cuánto tiempo? ¿Un minutito? ¿Unos minutos? Sí. ¿Unos minutos? ¿Estás ready? Yo siempre estoy ready. Y ustedes también, así que vamos a compartir esto. Besos y bendiciones. Share. Este negocio tiene capacidad para 26 personas. O sea, entonces 25% de capacidad serían 6 personas y media. Eso serían 3 mesas por persona. Cada mesa serían $20. Si tienen muchachos, no subiría de 10 pesos. Eso suma a $120. Entonces, el cocinero me cobra 10 pesos la hora. Por 8 horas son 80 pesos. Entonces me sobrarían 40 para pagar agua, luz, mesero, renta, mi sueldo. Y a eso súmale, Abreu, los 2.000 pesos del certificado de inspección. Ay, mi madre, maldita pandemia. Yo voy a tener que cerrar este negocio. Y pensar que esto lo empezó mi abuelo. Abreu primero. Y pensar que antes uno invitaba una rondita para los pan. Sí, pero eso eran los tiempos de antes, que todo era tan... tanta felicidad, todo era tan, tan fácil y tan llevadero. Y tan barato porque los tragos eran a peso. Claro, siempre había algo que celebrar. Y se lleva porque se llevaron.
No, espérate, eso no lo entendí. Bueno, que de vez en cuando había un descuento o le borraban la cuenta a su hermano de corazón. Pero, de eso no me acuerdo. Ay, qué tiempo es aquello. ¿Qué ustedes hacen aquí? Y se me van, ¿sabes? Porque con la nueva orden ejecutiva se supone que yo no venda alcohol. Así que circulen, vamos, para afuera. Para. Tú no estás confundiendo. Porque aquí Anestesia y yo no vinimos a beber. Aquí nosotros vinimos a comer. Porque esto es un restaurante. Y nosotros queremos probar el menú de comida que... Te lo juro que nunca lo he visto. Pero probar comida. Me extraña y maraña eso de ustedes que vengan a comer aquí. Dame acá ese menú que quiero ver esas langostas y esa pechuga que tiene aquí. Tacho, tenemos una hambre brutal. Bueno, espero que así sea. Aquí está el menú, toma. ¡Mira un menú de comida! ¡Ah, no, imagínate! Y tengo especiales del día aquí, chequéate. ¡Ave María, qué chévere! No lo puedo creer. Mira, no sé de qué se ha dicho. Va a ver. Yo bebida te acabo de decir que no puedo vender bebida. La nueva orden ejecutiva dice que yo no puedo vender bebida alcohólica. Por eso aquí está el menú comida. Aquí. ¡Yo te he pedido alcohol! Aquí yo no sé qué será alcohol. Aquí no te he pedido alcohol. Ahora yo no te pido alcohol a ti porque ahora hay una aplicación que tú bajas en tu teléfono y tú puedes pedir los tragos desde aquí. Espérate. Así que fíjate que tú con un iPhone. ¿De cuándo acá? ¿A ti no te llegó el púa? A mí me llegó. Pues fíjate que no. Pues bendito sea Dios. Mira, aquí está. Vamos, ¿qué tú quieres? Yo quiero un Ah, mira, esto es un palo, mira. Uno con aquí, dos shots de vodka. La aplicación se llama Abreu. ¿Como yo? Sí. No te creo. Alcohólicos borrachones... reunidos en unión. Pero eso debe ser ilegal, ¿sabes? Nada, mira, dos shots de vodka. Aquí está, 5, 4, 3. Buenas, dos shots de vodka. ¡Caramba! Servicio de muchas gracias. Salud. Bien, bien. Eso fue friendo y comiendo, ¿qué pasó? Tú vea. ¿Y por dónde entró ese muchacho? ¡Allá abre un chiste! Ay, Jehová. Bueno, venga el chiste. Mira, sube el telón y aparece un ganso llamando insistentemente a una gansa. Baja el telón. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama? ¡Venganza! Está bueno. ¡Vamos a pedir otro! Ah, sea otra. A ver, dos shots de whisky. Ahí está. Fino. 5, 4. Dos shots de whisky. ¡Maldita sea! ¡Ave María! Mira. ¡Salud! Eso es bastante efectivo, esa aplicación. Tú pides y en menos nada te llega. ¡Ay! Estoy cogiendo ritmo. Ese sabe diferente, ¿verdad? Bueno, rapidísimo que llega ese muchacho. ¡Un chiste! Dale el chiste, venga el chiste. Ok, ¿cómo se dice gordo en chino? ¿Cómo se dice red en chino? Gordo en chino, ¿cómo? Estoy hinchado. Mira, hablando chino, ¿cómo está tu cocina? Déjame verificarla. Está limpio todo. Aquí está todo bajo control, ¿sabes? Vamos a darle dos. Aquí está todo. Se seca aquí. ¿Qué dijo este? ¿Qué dijo? Que le gusta tu pantalón kaki. No sé. A ver, mira. Como estamos todo de la orden ejecutiva, yo sé que hay poca gente que viene al negocio por la capacidad y eso. Sí. Yo quiero ayudarte. Vamos a invitarte un shot. Ay, vale. Aquí no hay nadie. A ver, no. No hay nadie. Dale, ya sé que eres. Shot. Deja ver que no hay un guardia por ahí. Que me invites tú a algo. Esto es. Aprovechame que estoy con la aplicación bajando y pidiendo. Dale. Vale, vamos a pedirle uno fuerte. Cuidado. Vamos a pedir tres Jagger. Diablo.
A que tú veas cómo este empieza. ¿Por qué este cuando bebe? Llegaron los Giants. ¡Eh, mi María! No, eso está buenísimo. ¿Cómo que aparece ahí? La luz, ¿sabes? Eso es. María, Danilo te llega a tener el negocio, nunca lo hubiese cerrado. ¡Salud! Por este milagro de que me invitaste algo. Mira, este cuando bebe se pone al abrazo. Este, sí. Ten cuidado. ¿Qué dijo este? ¿Qué dijo? Ah, no, hablándome de un amigo barrigón que tenemos nosotros. ¡Salud! Que nadie se meta. ¡Ave María! Ya, gracias. ¡Un chiste más! Ay, zumba del chiste ahí. Oh, ¿cómo se dice preyaculación en chino? ¿Cómo se dice? ¡Ya está! ¿Y cómo se dice en español? ¿Cómo? Te lo juro que es la primera vez que me pasa. ¡Que no me señale la cara! Mira, me voy porque con estos shots... Ya, la clase. Yo no quiero ver más. Espérate. ¿Qué pasó? ¿Ustedes no venían a comer? ¿Qué pasó? No. Hay una ley. A ver, cuando uno bebe y llega a la nota exacta, uno no puede picar una alita. Puede desperdiciar 3 horas de alcohol. Pero nada, bueno, vete. No, ¡ey! ¡Wey, para! ¿Y esos chocitos quién los va a pagar? Pero es que, hombre, no entiende. No entiende, Abreu. Yo pagué todo con la aplicación, eso es lo nuevo ahora. Entonces ahora yo puse mitad del de crédito y solo paga. Es más, le voy a dar propina al muchacho. Rápido, ese muchacho. Ese, mete el chavo ahí. 40 pesos de propina. ¿Qué? ¿Tú dando propina? ¡Tú nunca más envío si es rápido! Pero te quiero como quiera. Te veo pronto. No. Éxito. Gracias. Por lo menos les cachetee un chocito, ¿ah? Claro, claro. Ay, hay que quererlo, definitivamente. Ah, buenas, ¿dónde de brega? Mira, tengo no, especial tranquilo, del día. No tengo hambre, estoy bien, estoy buscando a Abreu. ¿Ese soy yo? ¿En qué puedo servirte? Qué bueno que estás aquí, es que la cuentita de los shots que se dieron los muchachos. Espérate, ¿cómo que la cuentita de los shots? Si eso lo pagó Pincho de la aplicación, esto no es mío. ¿Aplicación? Sí, él lo pidió todo por una aplicación y ya estaba pago. Pero tú eres loco, si yo soy del mesero, del negocio del lado y ellos me estaban llamando que le trajeron unos shots porque que tú no tienes licencia. ¿Qué? Eso me dijeron. ¡Pincho! Programa más de los desempleados. Yo, como siempre, bien contenta y emocionada de compartir con ustedes. Miren, en este espacio de media hora, que a mí se me está haciendo demasiado cortita. ¿Qué ustedes piensan? ¿Verdad? Necesitamos como que un poquito más, porque ustedes saben que todos los miércoles... Oye, estoy jugando con el equipo. Ustedes saben que todos los miércoles a las 8 de la noche, bien puntuales, nos conectamos con todos ustedes para compartir, para llevarles entretenimiento sano, totalmente familiar aquí en Los Desempleados. Y hoy, por supuesto, que no va a ser la excepción. Y como ven, yo estoy sola, pero hay una gran razón para yo estar sola. Y es que no le avisé a Danilo. Yo dije, no, yo tengo que hoy tomar el poder. Y Magda también, que está por ahí. No se crean que voy a estar sola. Magda está por ahí, que viene con su potra tip. Y veo que está haciendo entrada. Oye, ¿qué pasa, Magda? No, que estoy viéndome que soy demasiado bella y lo que voy a estar haciéndome hoy, marcando el rostro y eso para que se vea mejor. Pero marcarlo si tú tienes tus pómulos bien marcaditos. Sí, pero yo nunca estoy satisfecha. Siempre estoy consciente que me puedo ver más bella de lo que me veo. Oh, ok. Así que ya mismito voy a mostrarle cómo se pone en tallar el rostro de diosa. Así, mira, vas a quedar chupa. Y la nariz va a quedar, pero que no vas a poder ni respirar de lo finita. ¿Qué? Pues no necesitamos cirugía. No necesitamos nada, lo que necesitamos es maquillaje bueno. Muy así bien. Que no se vayan, vengo ya mismo, me voy a preparar. Ya ustedes vieron, más potra que nunca. Y yo también me empotré, Magda. Te tengo que decir que he seguido consejos y también me empotré hoy.
Y yo dije, espérate, yo me voy a desahogar con mi gente, porque a ustedes les ha encantado el segmento de historias de pandemias, pero yo he tenido mucho apoyo de todas esas mujeres, miren, que se desahogan aquí conmigo. Y hoy hice un doble header de historias de pandemia, pero quiero comenzar con este, que es bastante sencillo, y esto es algo que nos pasa mucho. Vamos en el carro, ellos dicen que saben para dónde van, no les gusta usar el GPS, y al final, perdidos, ¿no? Chéquense. Baby, ¿tú sabes para dónde vamos, Pena? Sí, 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 he ido varias veces. Ok. Ay, mi amor, tú estás como perdido, ¿verdad? No, yo sé que era el final, cuando veas el palito de mango a la derecha. Si quieres, yo te pongo el GPS. No, yo sé dónde es, por Dios. Mira, mi amor, mejor llama a alguien que te envíe el pin location o yo te lo pongo en el GPS. La otra vez llegamos en 10 minutos. No vas a llamar a nadie, bendito sea Dios. ¿Pero y por qué apagas el aire? Porque me estoy tratando de concentrar contigo hablando y con el aire. ¡No puedo bregar! Haz un giro a la derecha y llegará a su destino. ¿Viste qué fácil? Pues, ¿qué les puedo decir? Y al final del día, miren, hacen lo que uno les dice. Es que no escuchan consejos tan difíciles, caballero. No es tan difícil. Ustedes aquí, es así, claro que sí. Si escuchan consejos, van a llegar a viejo. Y alguien que no escucha consejos tampoco, te dije que te quedaras en la cocina. ¡Ea, rayos! ¿Qué pasó aquí? No, ¿cómo están? Saludos a todas las personas que están conectados. Estoy enviando mensajes a todas las personas que se conectaron desde temprano. Pero tenías el día libre hoy. ¡Ara! No me lo habían dicho, el memo. Es mentira. Me hubiese ido de playa. Ah, no puedo. No puede. Hasta ahí. Me hubiese ido a jangueo hoy miércoles. No puedo. Me he quedado en mi casa. ¡Ah! ¡Estoy en mi casa! El toque de queda. Justamente el toque de queda a las 8. Y la única cita que tiene. ¿Qué toque de queda a las 8? ¿Toque de queda a las 8 con los desempleados? Pero pues toque por de queda eso a las 10. Es a las 10. ¡Nicole! ¡Ay, Nicole! Espérate, es que Wanda me suena la alarma a las 8. Ah, porque te da un mensaje que a las 8, sí, es verdad. Mira, lo que estaba enviándole saludito a las personas que se han conectado con nosotros. Mira, a Sonian Serbia, que está conectado con nosotros. También a Betsali. Betsali V. Rodríguez. Déjame ver a quién más tengo por acá.